Okay. Vaya, vaya. Por fin metieron a todos los Pokémon. Okay. Llegaron tarde, pero llegaron. El 17 de junio. Information. Ya el precio nomás. Okay. Bonito. Pues no es. O sea, está padre el tráiler, contiene cosas buenas. Ya por fin agregaron a todos los Pokémon y todo el pedo. Lo triste es que la mayor parte del DLC es agregar lo que ya conocemos. Es como que... Espero que pase lo mismo que pasó cuando lanzaron Espada y Escudo, que no mostraron casi nada. Y que cuando llegó el juego, resulta que tenía mucho más de lo que dijeron. Espero que sea así con el DLC, porque si no, es la peor cosa que han hecho. Porque, o sea, el trailer se ve bonito, muy muy bonito, me encantó el trailer, está hermoso. Pero me mostraron cosas que ya deberían estar en el juego. Entonces, simplemente espero que pase como pasó con el lanzamiento del juego. Pues chicos, esta fue mi reacción, disculpen que hable tan bajito y todo ese pedo, pero pues... Les recuerdo que no estoy viviendo en mi casa, estoy viviendo en casa de mis padres. Y perdón. Además de que pues apenas son las 8 de la mañana. Este tráiler se subió hace una hora, o sea a las 7, que fue a las 10 de Japón. Y pues no puedo gritar demasiado, no podría expresarme tanto. Porque no puedo despertarlos todavía no se levantan ellos. Pero pues eso, como les digo, el trailer estaba muy muy bonito. Y solo mostraron una sola forma galar, que era la evolución de Slowpoke, el nuevo Slowbro. Que la verdad me hubiese gustado más un fanmade que hicieron
de Slowbro, que tenía el caparazón aquí, con una como mini capita que parecía como tipo brujo o algo así. Se veía mucho mejor que lo que nos acaban de lanzar, sinceramente. No sé qué pasó, sinceramente. Esto, pues, la forma de galar no está tan guau. Está, pues, como digo, me esperaba un poco mejor la forma galar. No está tan genial. Y la verdad es la única forma galar que mostraron. Así que espero que pues haya mucho más de este DLC. No hay otro tráiler de estos, de los DLC. Y de hecho que lo estuve buscando. A ver, creo que aquí encontré uno, déjenme ver. Ah, pero es el directo de uno. No pienso agarrar algo de ahí. Así que pues nada, chicos, ese fue el tráiler del DLC de Pokémon Espada y Escudo. Está padre, qué genial que ya traigan a los Pokémon que ya estaban, que ya existían, a este juego. Pero se me hace triste que me estén vendiendo algo que ya bien pudo haber estado dentro del juego. Aparte de que me mostraron solamente una forma galar y de ahí en fuera nada más. Me avisaron de que ahí está tu DLC y se viene el otro, el de la corona. Que por cierto, si ustedes ya padecían de eso anteriormente, ¿por qué le pusieron corona, hijos de la chingada? Pues esta fue mi reacción ante el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo. Probablemente lo tengamos en el canal, pero primero hay que acabar la serie de Pokémon. No sé si quieren que la continúe, la serie de Pokémon. Más que nada porque había grabado un video ya de Pokémon Espada, pero en ese video me la pasé como que reflexionando si tener o no tener ese equipo. Entonces me estoy decidiendo por borrar ese video, dejar ese capítulo, que no hice absolutamente nada. Simplemente creo que peleé con uno o dos entrenadores y ya está. Pienso ignorar ese capítulo, irme directamente con el equipo que creo que podría ser interesante para esta serie y continuarla, porque sí, ya la verdad quisiera seguir jugando Pokémon Espada, continuar con la serie y estar más que listos para cuando llegue el DLC. Aunque creo que, pues, a como voy, todavía me falta bastante historia, no creo alcanzar para... Es el 17 de junio, estamos a 2 de junio, a menos que me aviente una maratón de Pokémon Espada, no creo alcanzarlo. Así que, ¿qué opinan, chicos? Ahí los dejo entonces con el detalle y pues nada, muchas gracias por haber visto, espero que les haya gustado esta reacción. No sé, si les gustó, pues dejen su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Chicos, como les digo, una disculpa por todo el desastre, incluso se puede ver que me acabo de levantar, el peinado lo tengo horrible. Y pues eso, muchas gracias por haber visto. Y pues chicos, nos vemos hoy en aproximadamente, ahorita mismo antes de terminar este video, son las 8:37. Para la 1 de la tarde va a estar para la 1 de la tarde va a estar el episodio número 2 de Super Mario 64 Randomizer, para que lo chequen. Y pues eso, muchas gracias por ver y nos vemos en un ratito con Mario 64 Randomizer. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós.